Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Se me ha instalado ahora el juego. ¿Vale? Me escucho un poquito bajo. ¿Vale? Espero que no se os suba mucho el volumen, la verdad. Pues ahora solo escucho. Ahí, vale. Se me ha actualizado el juego. No sé, la verdad, qué actualizaciones hay. No me he parado a ver qué es lo que hay. Pero bueno. Si me permites, te mostraré primero el refugio subterráneo. Pues vamos para allá. Para allá. Estuvimos en el subsuelo. Yepa, se lleva Brith, ya, leñe. Vale. ¿Y el pozo? Este sótano fue en su día refugio subterráneo de la familia real de Hyrule. Ahora se ha convertido en el alojamiento improvisado del fuerte. Huelga decir que puedes usar sus instalaciones si quieres. Vamos a ver qué tenemos aquí. Refugio subterráneo. ¿Hago una foto de esto? Aceptar. Venga. Bienvenido, me llamo Dan, soy el guardia de subterráneo tal, del refugio subterráneo. Refugio subterráneo, venga, la familia real, emergencia. Vale, ¿a qué te dedicas? Me han asignado la noble tarea de vigilar, vale. Ok, vale. Perfecto. ¿Y para qué quería bajar yo? ¿Se enterará alguien de qué? No, no, ni hablar, no me importa un pimiento. Lo que hay adentro, no pienso acercarme al abismo. El aura maligna está por todos los sitios y en cuanto me roza, me encuentro un mareo descomunal. Vale. Si no es por aquel plato elaborado con una hierba amarilla que me dio el experto en el aura maligna, por poco no lo cuento, en serio. Josa me había encargado el trabajo, la admiro mucho, pero a pesar de su juventud, se esfuerza tanto como Prune o Robert, pero tengo mis límites. Ya estoy harto de investigar el dichoso abismo. Vale. ¿Y este qué? ¿Este quién es? Toma, eres Link, ¿verdad? Pues sí, no me ves. Claro que sí. Con razón había tanto barullo arriba. Entre eso y que tu cara es igual que aquel cartel, no hay fallo. Ah, perdona, ¿buscas la cama? ¿Nepin habla en sueños? Y resulta algo pesado. Ah, no, gracias. Investigar el abismo. ¿Qué abismo? No termina de recuperarse. Venga. Ya lo sabemos lo que es. Vale. Podemos rezar aquí también. Vale, vale, vale. Creo que voy a aumentar... Orbes luminosos, 4. Vamos a aumentar resistencia. 2 veces. Si se puede, 2 veces. Porque creo que es lo que más me interesa en estos momentos, tío. Me quita ahí un poco de aura maligna. Bien. No sé por qué escucho más de un lado que de otro. Me está rayando. ¡No! No, 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 no. Vamos a poner, pero... Orbes luminosos, más resistencia. Contenedor, sí. Los corazones están bien, pero creo que voy a hacer un círculo completo de resistencia. Y luego ya me dedico a los corazones. Vale. Vale. Vale, perfecto. Buenas noches, Link. Es un orgullo verte alerta a pesar de él. No, siempre... La verdad es que podían hacer a Link un pelín más alto, ¿no? No sabes cuánto te agradezco que hayas venido hasta el cuartel general de la patrulla exterminadora. Ya que estás aquí, te cuento un poco a qué nos dedicamos. Prunia nos ha pedido que de momento dejemos buscar a la princesa Zelda.
Ahora debemos centrarnos en liquidar a los monstruos que aparecieron en todas las regiones tras la catástrofe. Los tres equipos de la patrulla exterminadora están en expedición en estos momentos. Si te interesa, puedo compartir contigo la información de la que disponemos hasta ahora. Y de los equipos. Olaz, Thoren y Olim se han desplegado por todas las regiones para dar caza a los monstruos. El equipo de Ozlar está dando caza al monstruo de la llanura de Irule, al sur del fuerte Vigía. No sabes cuánto te agradecería que les echaras una mano si te topas con ellos. ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a ver el de Thoren. Hay tres, entonces, tres monstruos. Se encuentran en la cara norte de la montaña de la muerte, en la región de Eldin. Se dirigían a una cueva que se ha hallado en el lago Darman. Antaño era una piscina de lava, pero ahora se ha secado. Llevarán a cabo una batida contra los monstruos que se han refugiado en la cueva. Si te topas con ellos, te agradecería que le echaras una mano. ¿Tienes alguna pregunta más? El equipo de Olim está dando caza a los monstruos de la región de Farone, al sur. ¿Vale? Hay dos al sur, entonces, bastante en la misma dirección. Su misión es liquidar a los monstruos de un barco pirata anclado en las orillas del río Hem. Está al sur del lago Ilia y al oeste de la posta de Faroe. Vale, abajo tal. Si te topas con ellos, ta ta ta. No, déjalo. Si te topas. Vale. ¿Esto qué? Podía. Ah, no, que se ilumina. ¿Este qué? A plan, mira quién tenemos aquí, querida Migolín, el mapa. A ver, ¿qué me cuentas? La labor es como miembro de la patrulla exterminadora, consiste en estudiar el mapa. Tribus y núcleos. Háblame de las tribus, háblame de ti. Yo formo parte de tal. Nuestra labor consiste en proteger a la población ante el aumento del número de monstruos tras la catástrofe. Como no se me dan muy bien las artes marciales, me conformo con aportar mis amplios conocimientos de geografía. Vale. Los núcleos. Existen ocho núcleos de población principales. A ver que me lo enseñen en el mapa. El fuerte Vigía está ubicado aquí, en el centro de Irule. Al noroeste se encuentra el poblado Orni, en la región de Ebra. Aquí los Gerudo, ¿vale? Los Gorom, Eldin, ¿vale? Arcadia, en la región de Akala, ¿vale? Los la Nairu. Ok, luego tenemos núcleos de población de Irule al sureste de la región Necluda. Aquí está Kakariko, donde viven los Seika. Esto quedó entre tú y yo, pero no se comenta que su líder es increíble. En la parte más oriental de Irule se encuentra la aldea de Atelia. Vale, aunque ahora es capital de la moda. Ok. Luego tenemos a Onaona. Vale, interés turístico. Vale. Y háblame de las tribus. Tututu, Ornigoron, Zora y Gerudo. Yo creo que vamos a ir primero a por los Zora. Arriba, en la derecha. No al volcán, sino tal. Vale. Por ejemplo, Seika, conocida en Irule, intelecto. Extraordinarios, Prunia. Vale, hasta luego. Y aquí puedo coger algo. Espada de viajero. Y hoja. Vamos a ver. Pues vamos a dejar. Descartar. ¿Y esta qué? Vale, pues me llevo esta.
¿Este qué? No. Eres tú, leña. Ta, ta, ta. Aquí ocurre Ah. lo. Se armó un deterioro. Ah. Si el aula maligna, vale, esto Ah. ya me lo han contado, así que. Mira. Oh. Es nuevo. Me llamo Bono, me encargo de los fogones del Fuerte Vigilia, salteado de frutas y setas. Me he quedado sin manzanas. Toma esta. Vale. Entonces ya. Ya está hecha la misión. ¿Qué te parece el saltado de la fruta? ¿Tiene buena pinta? Pues mira, me viene genial. No tiene ningún misterio, efectivamente. Me interesa lo de. Completada. Pues fíjate qué bien. Me interesa lo que decía el otro. De la hierba amarilla. Aunque el iriano antiguo usa este mismo alfabeto, que el moderno es totalmente distinto. Sin duda me queda mucho por aprender. Por tu estatura, tu forma de deduzco que eres limpio, pero no he hablado de ti, ta, 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 el liano. Vale. Pero descuida, algún día podré informar de los avances de la base de operaciones de Kakarico. ¿Y este qué? Civilización, zona, cruzando. Noticias de cada región, terrible. Vale. Tu cara me suena, utilizar. Vale, vamos a ir ya para arriba y ya sabemos aquí dónde podemos rezar. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, diario de viaje. Le has dado una manzana que necesitaba el cocinero, agradecido. Pero esta ya está completada. A ver, espera, vamos a ver un momento. Estaba el cocinero. Tengo que volver a hablar con él. Y me puso ya. Puso ya completada. Vamos a ver. Te ha dicho que no has logrado encontrar a la princesa. En la gran isla celeste donde has despertado por una trasera, te ha dicho que la busques, que querrá decirte sucesos en el castillo. Vale. Voy a ir a esto. Vamos a marcar esto porque no tengo otras misiones. Me cundía hacer misiones secundarias. Ahora mismo, para ir cogiendo buenos armas, vamos a marcar aquí. Aunque sería interesante. Entonces, mira, el sello de aquí lo vamos a quitar. Quitar sello. Entonces, de aquí y me abro esta torre de aquí. Me voy aquí y voy a por este de aquí. Vamos a aquí un momento. Me voy a hacer esa runa que tengo marcada y ya quito la runa azul. Creo que va a ser lo mejor, la verdad. Vamos a intentar quitarnos esa runa azul. Ah, que es una torre. ¿No? No. La runa azul, pues será. Espera, ¿qué llevo equipado? Sí, esto me trae problemas. Vamos a ponernos esto. Y esto, nada. A ver si no nos encontramos con muchos mierdas.
y nos dejan tranquilo. Y podemos ir directamente a la runa azul. Mira, me pone guardando. Vale, la runa azul será eso de ahí. Wow. Vamos a rodear esto. Que no me interesa. La verdad es que... Está bien lo de las atalayas, pero también si vas investigando el mapa, se podría ir quedando guardando. La verdad. ¿Eso qué es? Un coloc. Digo, es que me parece muy raro eso de ahí. Ay, qué pena ese lagarto. Vienen muy bien estas flechas, la verdad. Vamos a subirnos por aquí. Sale como mucho más... ¡Mira! Es el meteorito. Nada interesante. Mira, ahí tenemos. Oh, no tengo runas. Joder, macho, no tengo runas, qué rabia. Pues vamos a ir a ese. Y luego me bajo al otro. ¿Desde aquí llegaré? Es que está lloviendo, tío. No me... No me interesa arriesgarme. Porque está lloviendo, no creo que pueda subir. Ahora se... Se parará, supongo. Este pozo maligno. Tengo que saber qué es lo que hay que hacer. Tenía un arma sin nada. Vamos a combinarla. Vamos a sacarles una fotito. Venga. No, si no me la identificas, pues no. Voy a morir. ¿Qué creéis? No, no creo que me muera, ¿no? Tranquilos, patitos, que no voy a por vosotros. Vamos a por el santuario. A
Vamos a por ese santuario, vamos a por el de abajo y creo que... O incluso este de aquí, si se me complica. Y dejo el capitulito por aquí, vídeos cortitos. Así puedo también dejar un par de ellos hechos. A ver qué sorpresa me encuentro por aquí de camino. Ahí arriba se ve algo. Veo una atalaya ahí. Está bastante lejitos, ¿eh? Yo también gastando flechas a lo tonto y a lo bobo. Tío, ahí. Vamos a coger esta carnecita. Que me viene muy bien. Estaba bastante alto. Mira, otro de estos. Vamos a coger esto. Ahí, acoplamos. Cerrarle aquí de mala manera. Vamos a... Ahí. Mucho mejor. Ya para este lado de esa... Ahí. Qué mal me manejo yo con esto, tío. No te caigas, pesado. Aquí. Y ahora este. Giramos. No. Así. No me convence, ¿eh? ¿Caerá hacia allá? Falta luz y miedo. Ah, cuenta, tío. El que debo desacoplar es este de aquí. A ver, se mueve todo. Lo vamos a acoplar aquí. Espera. O sea, este de aquí. Ahí sí. Tío, ¿por qué me lo acoplas? Y
Quiero que me la acoples, pero me la acoples. Tío, métete. Ahí. Me la acopla en medio. ¿Por qué me la acopla en medio? Vamos a girar esto y aquí. Al final me lío yo solo. Y no se cae, ¿no? A ver ahora, ¿qué pasa? Hay que cambiar de estrategia. A ver. Vamos a acoplarlo, pero vamos a acoplarlo así. Acoplamos así. ¿Y este qué? Ahora lo acoplamos aquí tranquilamente. ¿Por qué no me deja hablar con él? A ver. Vale, conseguido. Las rupias aquí son complicadísimas de conseguir, tío. Me parece a mí. Venga, dame esto. 20 rupias. Mira, un arrocito guapo. Una seta desaladora. Venga. Y seguimos con lo nuestro, que al final no se ve tan bien desde aquí, pero... Hay monstruos ahí. Y hay otro monstruo gigante ahí a la derecha. ¡Guau! Liada. No me interesa enfrentarme a él. Vale, vamos a subir por aquí. Está un poco más arriba, creo, de lo que tenía fijado, ¿verdad? Era una setita. Me interesa enfrentarme a él porque no tengo armas tampoco. Mira ya. Así que vamos a ser realistas y saber que no tengo que ir a por él. Uf, ¿y este bosque de manzanas? ¿San Naponiano? Me cazó.
Y hay manzanas doraditas, ¿eh? Vamos a comernos esto, ya que hay tanta manzana aquí. Vamos a comernos este árbol con esto. Lagartito. Barrote de madera. Acércate. ¿Y dónde vi yo la manzana dorada? Aquí. ¿No son manzanas? Si le corto esto... Manzanas doradas, claro. Esto cada vez se parece más al Minecraft. Uy, macho. Aquí hay manzanas para aburrir, ¿eh? ¿Que hay una misión de manzanas o qué? Necesito una piedra. Sal de ahí. Una horca. No, espera. Aquí. Vamos a coger esto. ¡Oh! Me cazó. Pues al final sí que solo hago... este santuario, ¿eh? He cogido un lagartito por ahí de sorpresa. Venga, cojo estas del suelo. Me cojo... Me voy a quitar este. Y me cojo el garrote. No, tío. Ah, pues me cojo este otro garrote. Ya ves tú. Una azada, oye. Pues la azada tiene 6. Pues que hay mogollón de manzanitas, tío. Doy 2 pasos y veo más. Este santuario llevo media horita, a ver si no me lleva mucho tiempo, y dejo el vídeo por aquí. Omitimos todo y acercarme a las atalayas estaría bastante guay. No sé cómo de cerca tengo una. Tengo otro ahí abajo, otro de estos, a ver de qué es. Sin senderos que seguir. Vamos a... Cogemos esto. Verger. A ver, algún cofrecito por aquí. Tenemos que coger esto. Vale, habrá que mover algo aquí. Ah, esto. Lo ponemos por aquí. Hola. ¿Y cómo llego? Vale, tendré que
Esto de aquí. Ascendemos. Hay otro por aquí. Vamos a mover este. Pero aún así, esto no lo puedo escalar. Ah, pero puedo hacer el emerger aquí. ¿Por qué no? Si puedo, si puedo. Emergemos aquí. Hacemos esto. Perfecto. No da guerra. Cinco flechitas. Bueno. No vamos a rechazar las flechitas. Aquí ascendemos. Fácil y sencillo. Muy bien, muy bien. Y nos llevamos esto. Ok. Yo creo que no voy a poder, pero vamos a probar. ¿Ves? Es muy grande, no puedo. No quieren que me lo lleve. Y no quieren que haya vuelta atrás. Parece agua. Entiendo que tengo que mover, epa, esto aquí. Bueno, girar un poquito. Ahí. Soltamos. Vamos a emerger por aquí. Y tendré que venir aquí, emerger. Oye, emerge bastante alto, ¿eh? La verdad. Y ya estaría. Perfecto. Vamos a omitir todo esto. Y lo voy a dejar por aquí. Voy a hacer en el siguiente vídeo ya el siguiente santuario. Me recupera, que eso me viene espectacular. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.